Bienvenidos una semana más al Callejón de las Maravillas. Hoy vamos a ver una película con una gran fuerza leccionadora. Para muchos, este es el papel clave de Gregory Peck. El actor estadounidense es hoy Atticus Finch, un abogado que lleva hasta sus últimas consecuencias su sentido de la justicia. Un hombre honrado que lucha contra una sociedad intolerante e hipócrita. Un padre modélico que, a pesar de ser vencido aparentemente por la injusticia, se convierte en un auténtico héroe para sus hijos. Porque los héroes de verdad son aquellos que cuidaron de nuestra inocencia y a la vez nos enseñaron con valentía y honestidad que esta no es eterna. A los ojos de un niño, el mundo suele parecer más justo de lo que realmente es. Una certeza que conocemos cuando hemos dejado atrás los juegos de la niñez. Entonces, intentamos enseñar a los que nos continúan que no siempre es posible poner a salvo la inocencia. Matar a un ruiseñor, en unos instantes, en el Callejón de las Maravillas. Hola de nuevo, ya saben que antes de ver la película nos toca presentarles a los colaboradores que esta noche nos acompañan, miembros todos ellos del Cineclub Mariana de Talavera de la Reina, al que les invitamos que vayan, por supuesto, porque todos los jueves a las 10 de la noche proyectan en el Cinébora de Talavera de la Reina películas que de verdad les recomendamos encarecidamente. Ahora sí, ya paso a presentarles a los colaboradores, que son Francisca Marcos, hola, ¿qué tal? Hola, Bensi, ¿qué tal? Hola. José Luis Pozo, hola. Hola, gracias por invitarme nuevamente, estoy encantado de venir. Gracias a vosotros por venir y de nuevo con nosotros también está José María Soria, hola. Buenas noches, y un placer estar aquí otra vez. Bueno, pues antes de nada ya sabéis que esto es ritual, prácticamente, pues que nos recomendéis la película que vamos a ver a continuación. Paquita. Pues yo recomiendo la película porque realmente pienso que es imprescindible. Si hay alguna película que debe verse, debe visualizarse, es esta. Es una película muy, muy densa, a la vez muy sencilla, muy bonita de ver, muy fluida, muy interesante por el contexto social en el que está anclada y porque es un Pulitzer que fue llevado a la pantalla y realmente vale la pena verla. Pues yo la recomendaría por lo mismo que dice Paquita, sobre todo por la cantidad de matices, puntos de vista que tiene este filme, pero yo quería fijarme en uno sobre todo, que es el hecho de que es una película para padres, ¿no? Es una película también sobre la paternidad, ¿eh? Y claro, cuando es sobre la paternidad, teniendo en cuenta que sobre todo se hacen películas sobre las madres, sobre la maternidad, pues le viene bien a las madres verla, o sea que padres y madres deben de ver esta película porque van a aprender un montón, y también los hijos. Pues bueno, abundar en lo que dicen mis compañeros y invitarles a que no se la pierdan, porque todo ese contexto del que ellos hablan y que enseguida van a ver, realmente nos sitúa en una situación que a día de hoy sigue siendo actual, que es el racismo y xenofobia, y que tiene que ver con ese rechazo a la comunidad negra en Estados Unidos. Y en esta película vamos a ver un claro ejemplo que nos sitúa muy bien y que yo creo que está fantásticamente reflejado en la novela y en la película igual. No se la pierdan. Pues ya lo saben, no se la pierdan. Una película para padres, madres, hijos y en general, pues para todos los públicos y para toda la sociedad, porque el contexto en el que se desarrolla es muy, muy interesante. Lo van a ver. Hola de nuevo, supongo que coincidan con nosotros que después de ver Matar a un ruiseñor hay muchas cosas que comentar de esta película. Nosotros vamos a comenzar haciendo un comentario sobre el contexto social en el que se desarrolla, porque es muy, muy interesante. Se desarrolla en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, tras la Gran Depresión, en los años 30. Y el contexto social tiene que ver mucho con la novela en la que está basada esta película.
Sí, la novela es de Harper Lee, ¿no? Y es un texto autobiográfico, ¿eh? Está contando la historia de su padre. Y además nos cuenta en la novela, igual que hace Mulligan en la película, pues las vicisitudes de la época, del momento, ¿no? Es el justo en plena depresión, ¿no? Donde hay pues actitudes absolutamente racistas y además desde una situación económica pues bastante deteriorada, ¿no? Hay una cosa un tanto engañosa en la película que no creo que sea muy representativa de la realidad, porque si recordamos todo lo que hemos visto, vemos que los más racistas son los más pobres, ¿eh? Las fuerzas vivas del pueblo, el juez, bueno, solo se ve al juez, al comisario, al sheriff y al abogado, a Atticus Finch, ¿no? Finch, que son los que están defendiendo, vamos, los más antirracistas de todos, ¿no? Tanto la película como el libro me parece que es un alegato antirracista. Esto es un poco engañoso porque yo creo que también lo normal era que los ricos fueran los más, en el sur, sobre todo de Estados Unidos, los más antirracistas de todos, ¿no? Eran los que se aprovechaban de los negros para... Sí, pero bueno, quizá por lo que hemos dicho que transcurre tras la Gran Depresión, es un momento crítico, pues bueno, la crisis económica que se está viviendo, los que menos tienen son los que más se necesitan, y en un momento determinado son los que entran en más pugna por los pocos recursos que hay, entonces bueno, puede ser uno de los motivos, aunque esto es aventurar un poco por mi parte. Relativizando un poco lo que dice José Chu, porque realmente hay una escena en la que ella, la niña, le pregunta a Scout, a su padre, que si ellos también son pobres, después de que el señor le lleva las nueces, y él le dice que sí, que efectivamente. ¿Es pobre? Sí. ¿Nosotros también lo somos? Desde luego. ¿Tan pobres como los Cunningham? No tanto como eso. Pensando un poco. Recuerdo que en el libro, es que lo leí hace bastante ahora repasándolo, hay un momento que la niña está en el colegio, cosas que han quitado, ¿no? La verdad es que el guión recoge la esencia de la novela de una manera magistral, ¿no? Pero si se lee el libro se pueden ir añadiendo detalles a la vida de todos estos personajes, ¿no? De los niños, de Atticus. Y hay un momento que está en la escuela la niña y hace una reflexión la cría, porque comenta que a su maestra está criticando a Hitler, es el momento de Hitler, ¿no? Debe ser el año de eso, 34-35, está subiendo en Alemania, ascendiendo Hitler, ha ganado las elecciones, creo que es el 34 cuando las gana, pero a la vez que critica lo que está pasando en Europa, le caen mal los negros a la maestra. Entonces la niña reflexiona y dice, pero ¿cómo es posible que si está criticando una cosa tan similar que está pasando en Europa, aquí esté criticando, no le gusten los negros, ¿eh? Y ahí también la maestra es fuerza viva, o sea que el libro no es tanto. Hay cuatro, lo que hablabais de lo que es el entorno social, en la novela eso lo recoge incluso, bueno, en la película también se ve perfectamente, como cuatro estados o estamentos, ¿no? Escalonados. Lo decías hace un momentito cuando Scout le pregunta a Atticus, nosotros también somos pobres. Y él le dice que sí, pero son los menos pobres, quiero decir, por debajo de la escala de donde está Atticus y los que comentabas tú, hay otro peldaño que es la familia de los Cunningham, por debajo de los Cunningham y ese grupo de gente están los Ewell, que son los afectados con el tema, más pobres todavía, y finalmente los negros, quiero decir, hay cuatro escalones muy claramente definidos, tanto en la novela como en la película, y el más alto, recordemos que el más alto también se define como pobre, o sea que eso define claramente en qué momento estamos de la historia de Estados Unidos, después de lo que es la Gran Depresión del 29, y realmente hay familias y grupos que no tienen para subsistir, ¿no? Luego se ve más claramente en el juicio, cuando es el alegato final de Atticus y se dirige al padre de Mayela, y dice que son incultos y pobres, ¿no? Ella es víctima de una cruel pobreza e ignorancia. La historia transcurre en los años 30, no hace tanto, en Estados Unidos no hace tanto. Precisamente, pues en 2008 se ha producido la elección de un presidente negro en Estados Unidos y no hace tanto, como afortunadamente en ese sentido, cómo cambian las cosas, cómo han cambiado. Si me permites, lo más importante, tanto de la publicación de la novela
Es el año en el que lo escribe y lo publica, que es a principios de los 60, y se hace la película en el 62, ¿no? En el 62, casi inmediatamente. El momento es el de más reivindicación del movimiento negro para pedir los derechos civiles, ¿no? Justo un año después de la película matan a Martin Luther King, ¿no? En el 62 matan a Kennedy, en el 63 matan a Luther King, y bueno, a partir de ese momento yo creo que es el punto de inflexión, y entonces, aunque ahora desde luego no es que vivan en palacios los negros, las diferencias siguen siendo marcadas, pero los logros se consiguen justo en esas fechas. Pero claro, era muy atrevido posicionarte. Hay una anécdota, si me permitís. El director de esta película no gusta mucho en Europa, bueno, sobre todo a los de Calles de Cinema, pues porque son directores de televisión, ¿no? Muy gigante. Alan Pakula, que es el que la produce, también viene de la televisión. Pero sin embargo, esta película gustó mucho, y sobre todo gusta mucho un momento, que es cuando... que además es un momento que está perfectamente rodado y sin provocar efectismos, que es cuando todos los negros se van levantando, cuando ha terminado el juicio y ha perdido Patty Guffin, los negros se levantan y el predicador, con una cara, pero vamos, que es la que tenía que poner en ese momento, ¿no? Cara absolutamente cinematográfica, le dice a la niña, levántate. Señorita San Luis, levántese. Su padre se marcha. A quién se lo oí, pero todos los que estaban viendo la película en Cannes, porque se presentó en Cannes, fuera del concurso, aplaudieron. Es de las pocas veces que ovaciona al público en medio de la película. Sí, desde luego esa escena es realmente... Sí, habrá que recordarla. Se adelanta José Chu, es una escena fantástica. Si lo hubiera hecho un autor de cine de estos efectistas de ahora, hubiera sacado las caras de niñas a punto de llorar, a un negro con cara de enfadado. Pero este no, toma mucha distancia y entonces ves todo desde lejos. O sea, es un plano perfectamente moral, para que seas tú el que juzgue lo que está pasando. Y eso lo hace Mulligan, y lo hace perfectamente bien, sin efectismos. Sí, sí. Consigue algo poderoso, muy poderoso. Sí, ya que has hablado, ahí vamos, por seguir el hilo de dónde estás, incluso decías antes, el juez, mencionabas al juez como uno de los menos racistas, justo cuando termina el juicio, en fin, hay un veredicto, y declara culpable a Tom. Si os fijáis, el juez, pues, pone un poco cara de circunstancia, está contrariado con ese... Se ve claramente con la sentencia. Efectivamente, es a lo que iba. Cuando él sale por la puerta y dice que el jurado ya se puede ir, él da un portazo porque realmente está disgustado. Es tan evidente lo que Atticus ha explicado en su alegato, que hasta el juez se sorprende, ¿no?, de esa actitud. Si os fijáis, todo lo que es la... vamos a llamar el patio de butacas del juzgado, se desaloja rápidamente, todos los blancos que están abajo, Atticus se queda solo, hay un plano en el que se ve solo, incluso el ujiero, el secretario del juzgado, al que él le dice algo, ¿no?, como, supongo que quiere decir como que va a apelar y que tome nota de ello, pues desaparecen también por el fondo, en un fondo de campo magnífico, y se queda solo recogiendo sus papeles y tal, y viene lo que tú comentas. Sí, sí, sí. Es ese plano que él solo, todos los negros que están en la parte alta del recinto, cómo se ponen de pie respetuosamente. Es emocionante, sí, sí. Y ese, en fin, de luego esa escena, yo confieso públicamente que lo he visto muchas veces, y todas las veces que lo he visto, lloro. No lo puedo evitar. ¿Sabías lo de Cannes? A mí me emociona, no sabía eso. Pero a mí me emociona tanto ese momento de toda la comunidad negra levantarse por respeto a la actitud, reconocimiento también a la... que no puedo evitar las lágrimas, se me salta. Es precisamente cuando le dice a la niña el párroco, sí, sí, pero lo hace de una manera tan bien hecha, sí, sí, que es el único punto efectista que puede haber, pero el resto es simplemente un plano absolutamente... un plano moral, que decimos, ¿no? Para que sea el que está viendo, sea el que diga lo que es bueno lo que está viendo, que juzgue. Porque esta película tiene mucho de, pues, bueno, de ética y, y de moral también. Totalmente. Y es aleccionadora. Yo cuando la vi la primera vez me quedé muy impactada cuando el problema realmente, el delito, sale a flote, el verdadero delito de Tom, y era que había sentido compasión por aquella familia. Entonces eso era inimaginable, impensable, inaudito, vamos, imposible. Y claro, es cierto, o sea, no se contemplaban como si fueran seres humanos a los negros, o sea, eran como una especie aparte, porque eran seres humanos que tenían los mismos sentimientos, y cuando eso es lo que real, en eso consiste el verdadero delito, es impresionante. O sea, a mí realmente eso me impactó, porque
Claro, sí, es muy evidente y está claro, pero cuando lo verbalizan, llega un momento que es que es verbal. A un negro humilde y respetable. Porque ha tenido la incalificable osadía de sentir compasión de una mujer blanca, no se le puede aceptar su palabra contra la de dos seres de nuestra raza. Es autobiográfico. Atticus Finn, que estaba vivo cuando ella no quiere hacer el guión porque tiene que cuidar a Atticus, que ya tiene muchos años en el año 60. La escritora Harper Lee, que colabora... Sí. Es que está en el primer día de rodaje y le dice Gregory Peck a ella, esto es una anécdota, me ha parecido que te brillaba la mejilla, y ella le contesta, buena actuación, Mr. Peck, muy buena actuación. Sí, porque la escritora estaba allí, sí. Y ella quedó bastante satisfecha de, sí. Pues sí. De la película, sí. Que no se realizó. Ella ganó el premio Pulitzer por esta novela. Sí. Y bueno, pues volviendo un poco a lo que es las lecciones morales, ajá. Sí. De la novela, tenemos que decir que la siguen recomendando en los institutos. Sí, sí. De Estados Unidos, es una lectura obligatoria. Aquí no. Aquí no, y bueno, aquí tenemos otras. El momento era muy diferente. Aquí el Atticus está constantemente educando a los hijos y además deja que otros los eduquen. Por ejemplo, a Calpurnia, que se llama igual que la mujer de César. César, y ella le da un cachete en el culo. Si ahora le das un cachete a un niño en el instituto, te meten, bueno, te echan del instituto. Eso era una sociedad sana. Lo que nos muestra es una sociedad sana en ese aspecto. Esta sociedad en la que vivimos ahora. Está enferma, de verdad. ¿Qué podemos aprender de esta película? ¿Vosotros con qué lección os quedáis? Hombre, hay lecciones de justicia, de honradez, de ética, de enseñanzas de lo que es el sentido del honor por parte de Atticus y del respeto por los demás. Que trata constantemente, le da lecciones a, sobre todo a Scout, que es con la que más conversaciones tiene. De ese pactar, si recordáis, hay un momento en que ella, lo que contaba José Chu de cuando Calpurnia reprende a Scout por su actitud, en lo que cuenta cuando están comiendo con el hijo de Cunningham, y ella le riñe, y bueno, resaltando también que efectivamente Atticus permite, consiente que si eres una empleada negra, y sin embargo, él para nada la considera ni como empleada ni como negra, quiero decirte, eso es irrelevante, claro. Ella le riñe y lo consiente perfectamente y además lo apoya, ¿no? Y la niña, que se siente contrariada por la riña y se va al porche de la casa, como Atticus viene a consolarla y a charlar con ella, y si fijáis, utiliza una palabra que le pregunta a Scout, ¿sabes lo que es transigir? Es muy importante. Y claro, la niña no sabe, pero él se lo explica muy claramente, ¿no? Cuando quieren pactar... ¿Sabes lo que significa transigir? No hacer caso de la ley. No. Es un acuerdo al que se llega por consentimiento mutuo. Ahora te explicaré en qué consiste. Que os llame la atención alguna lección que... de esta película, ¿cuál es la que más destacáis de las muchas que hay? ¿Sabes qué pasa? Que lecciones es un constante educar a los niños, o sea, que constantemente está diciéndoles pues cómo es la vida futura, cómo es la vida presente, qué es lo que deben hacer, cuándo le puede dar un cachete o no, en todo momento está educando a los niños, es la constante de Atticus Finn, ¿no? Es el padre modelo, ¿eh? Sí, yo creo que no puede haber... Pero lo que es verdad es que lo que muestra para mí es muy claro es que los niños interactúan los problemas que hay en torno a ellos, o sea, no están apartados del mundo de los adultos, ellos están constantemente interaccionando, a la vez que ellos son niños y juegan y tienen sus miedos y sus terrores y sus fantasías, sí están inmersos y participan de la vida real que les envuelve en ese momento, cuando ellos marchan a la cárcel porque quieren saber qué pasa con su padre y está el otro allí con la lámpara. Es una escena, a mí me encanta esa escena, custodiando la cárcel, a ver quién es el guapo que se acerca aquí, y los otros ven el panorama y le dice que se vaya, y dice, no señor, y el no señor, vamos, eso denota una educación de fondo que han llevado a los niños, que tienen su voluntad, que son respetados, es una, a mí me parece que es fantástico. Esa escena me trae a la cabeza otra película, se llama Jauría Humana, que es lo que quería decir antes, que precisamente es de un libro del mismo que hace el guión de esta película, de Harper Lee.
el guionista, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo, Horton Thorne. Horton. Hace el libro de Jauría Humana y esa misma escena de Atticus Finch, Marlon Brando hace una muy similar, solo que sin niños. Sí, él solo sí. Ante la jauría humana. Que sí, es lo que les pasa a todos los blancos cuando se juntan y tienen a un enemigo que es a los negros, que pierden la razón. Es algo que me había gustado comentar antes. Uh-huh. Pero bueno, sigue hablando que te he cortado, perdona. No, que estábamos hablando de las lecciones que... Y esa película realmente es para verla y verla y verla cada generación. Sí. Lo decía yo que un compañero. Y digo, es una película que todas las generaciones deberían verla. No es por eso es un clásico, porque no... Es una lección de lo que refleja a la perfección, todo un abanico de valores, de lo que es realmente el ser humano. O sea, ahí está, aparece todo, lo decía antes sí, Chema, ser, todo lo que conlleva el ser humano. Sí. Y casi todos ellos, pues, bueno, ejemplificado en la figura de Atticus Finch, este padre modélico, interpretado por Gregory Peck. Quizá es uno de los papeles por los que más se recuerda a este actor estadounidense. Si les preguntamos ahora mismo a ustedes qué películas les vienen a la cabeza de Gregory Peck, seguro que esta está entre una de ellas. ¿A vosotros qué películas os viene? Cuando os preguntan películas de Gregory Peck, ¿cuáles son las más significativas de este actor para vosotros? Pensando en películas de paternidad me había venido a la cabeza Qué verde era mi valle. De John Ford, que también hay una relación paterno-filial muy interesante, ¿no? Y Ladrón de bicicletas, que de Sica, bueno, sí, también, y Capitanes intrépidos, que la vimos. Pero bueno, de Gregory Peck, a mí la que más me gusta, por seguir con la palabra, es otra de este mismo director, que es... que se la aconsejo a todo el mundo, ¿no? La noche de los gigantes. Uh-huh. Es una gran desconocida. 69. Y si alguno ha visto la primera película de Spielberg, por la que se hizo famoso, la del camión este, sí, que es El diablo sobre ruedas, tuvo que ver La noche de los gigantes para hacer esa película, porque la verdad es que es una especie de plagio, una especie de plagio, y eso que La noche de los gigantes es una película del oeste. Es un western, sí. Pero sí, vamos, se puede decir que lo ha tenido que ver porque hace la misma película en otro contexto distinto. ¿Vosotros con qué película os quedáis de las interpretadas por Gregory Peck? Muchas. Pero bueno, a este le dieron el Oscar por esta película. Sí, es el único Oscar que tiene como actor. Es el único, después de 5 nominaciones. Sí, hay 4 nominaciones. Y antes. Bueno, hay ahora películas de Gregory Peck muy memorables. Está Vacaciones en Roma, Duelo al Sol, el Hidalgo de los Mares, que es una película preciosa también. Uh-huh. Y que sé, montones de películas de... No digáis Moby Dick, que no me gusta, ¿eh? Moby Dick no me gusta cómo trabaja. Está muy impostado ahí. Ha hecho muchas películas. Haciendo de acá. No sé, las nominaciones que tú decías, que esta es la quinta y es cuando se lo conceden, voy a ver citando la memoria, hay 4 anteriores donde él recibe ese galardón y todas en los años 39, es decir, las primeras películas que él hace, ¿no? En los años 30, digo 39, en los años 30, en la década de los 30, que es justo cuando también hace Recuerda y El proceso Paradigm, que lo habéis visto aquí en el callejón, con Hitchcock, son también de los años 30. Los 40. Pero no es cuando... En esa no están. Eso es posterior. Eso es después de Atticus. Sí, más o menos. Pero Las llaves del reino, que es una película de John Stahl, es del año 32, 33, no recuerdo bien, es la primera vez que le nominan y no, si no es la primera película, es muy cerca. Después El despertar de Clarence Brown, que es otra nominación, que no son las más conocidas. O las Barrera Invisible de Elia Kazan, es otra nominación. Almas en la Hoguera de Henry King. Esas son las nominaciones previas y son películas de los años 30. Chema, ¿no? 40 sí. Creo que son esas por películas. Por ahí, sí. Y como decías 49, tú, finales de los 40. Sus nominaciones al Oscar y no son las más conocidas. Efectivamente, entre medias están esas de Hitchcock, que son mucho más conocidas para nosotros, sin embargo no le valieron esos premios, ¿no? Esos reconocimientos, digamos, ¿no? Más que premios. Es que tiene una filmografía muy grande, ¿no? Sí, muy amplia. Los Niños del Brasil es una película que a mí me gusta mucho también. Y es de los últimos tiempos. Los Cañones de Navarone también. La bélica de MacArthur, Los Cañones de Navarone también ha hecho películas. Sí. Luego, a mí me gusta mucho, aunque el tema no me gusta. La profecía. Sí, sí, sí. La profecía. La profecía me gusta. El Oro de Mackenna también. Tengo un poco de manía la profecía, pero me gusta. No sé, es una sensación de amor. Muy mayor, el gringo viejo que hacen con Luis Cuenzo también es muy... Lo matan 2 veces en esa película. ¿Cuál? El gringo viejo lo matan y luego lo fusilan. No sé cómo la veis. Pancho Villa. Pancho Villa está muerto, pero como ha cometido un delito, que era de deserción, lo cuelga de la pared y muerto, lo fusilan.
Entonces muere dos veces. Yo creo que es el único actor que muere dos veces. A de los niños del Brasil, por recordar a Franklin Schaffner, que es el director, y que el día que hablamos aquí de Papillon, en otra película que ya ha puesto en el callejón de Papillon, que también es suya, lo olvidamos un poquito y le pedimos disculpas hoy, aprovechamos. Sí. Pues bueno, todos estos ejemplos que hemos puesto de la filmografía de Gregory Peck, pues nos dan cuenta de que realmente fue una carrera extensa, afortunadamente, porque también en los últimos años de su carrera hizo buenas películas, buenas interpretaciones, aunque quizá le recordemos más pues, por las películas de los años 50, 60, y curiosamente, no sé si les pasa a ustedes también, le asociamos, quizá tenga mucho que ver esta... este personaje de Atticus Finn, siempre con personajes amables y buenos, ¿no? A Gregory Peck, aunque bueno, ahí el villano, no sé si llamarlo villano cara dura de Duelo al Sol, también es muy interesante, pero es de los pocos papeles, o si me equivoco me corregís. No, es verdad lo que acabas de decir, sí. ¿Sabes qué creo que ocurre también? Que el personaje de Atticus Finn es alguien que nos gustaría ser a todos. Claro. Entonces, psicológicamente está muy bien hecha la descripción en la novela y en la película. En psicología esto tiene un nombre, que me parece que es el efecto Barnum, que es que pones a alguien, si hay psicólogos viéndonos ahora, yo creo que me podrán corroborarlo, y si no que escriba alguien y diga me confundo, que te ponen en la tele lo que tú quieres ver y con lo que te vas a identificar, ¿no? Ese es el efecto Barnum, ¿no? Que al público le das lo que te pide, entonces tú quieres ser como el protagonista. Entonces todos queremos ser Atticus, todos los padres quieren ser Atticus Finn, todos los hijos quieren tener un hijo como Atticus Finn, todas las señoras se quieren casar con Atticus Finn. Entonces, si como lo hace tan bien, pues es que es redondo, es que es redondo, y es para toda la vida. La coherencia, si os fijáis, eso se nos olvidaba antes cuando hablábamos de esos valores que tú preguntabas y que sugiere, se me ocurre ahora cuando comentabas esto, la coherencia de sus manifestaciones a lo largo de toda la película, quiero decir, o en diferentes escenas. Si hiláis dos puntos, en un punto cuando ella le dice a Scout, después de la segunda pelea, no quiero que te pelees. Scout, no quiero que te pelees con nadie. Atticus, tuve que hacerlo porque... No me importan los motivos. Te prohíbo que vuelvas a pelearte. Está bien. La película avanza y hay un momento cuando él va a visitar a la familia de Ton, después del juicio y después de que ha muerto. Allí se presenta también el señor Ewell, si recordáis, y le dice, dile que salga, y cuando sale le escupe. El niño, el hijo, si recordáis, está en el coche, lo está viendo. Parece que uno está esperando que él tenga alguna actitud de enfrentamiento con el señor Ewell, de darle un golpe, de no sé cuánto. Sin embargo, él se limita a limpiarse con el pañuelo, a meterse en el coche y marcharse. Es decir, ¿por qué? Entiendo que eso es coherente con lo que le acaba de decir Oscar. No pelees bajo ningún concepto. Él no lo hace ahí tampoco. Además, él justifica la actitud del señor Ewell porque 5 minutos antes o una hora antes en el juicio, él veladamente y no tan veladamente le ha acusado a él. Si recordáis, él dice, sí está en la sala el culpable. Sí, es evidente a quién se refiere. Sí, sí. Entonces, comprende la actitud del señor Ewell hacia él. Es decir, que tenga un cierto rechazo y que vaya. Claro. Pero, sin embargo, él no entra en la lucha. Es decir, es coherente con lo que le ha dicho a Scout en otro momento. Y sigue, en fin, en su plano de educación, digamos. Solo puede ser un zurdo el que le ha dado el golpe en el ojo izquierdo. Por cierto, es argumento de otras obras de teatro y otras películas. Es curioso, ojo izquierdo. Sí, a mí me recuerda, pero no me acuerdo. Hay pero una es verdad, obra de teatro de las manos. Vi en Estudio 1 que acaba, tiene que ser un zurdo, es el caso de, y es el nombre de una mujer, que lo que hace el abogado defensor es lanzar, lo mismo que pasa en esta película, lanzar un cortaplumas. Y entonces el asesino lo coge con la izquierda y le coge la mano y dice, este es el asesino porque lo habían matado con la izquierda. Volvamos a los actores, hemos hablado ya de Gregory Peck, que es uno de sus grandes papeles, pero tenemos que hablar también de los niños y la relación tan especial que mantuvieron con Gregory Peck, Paquita. Sí. Era muy bonito porque hay dos anécdotas curiosas. Primero, que la película parece ser que fluyó muy bien, porque se generaba un ambiente y era Gregory Peck quien lo propiciaba. Parece ser que se llevaba a los niños con él los fines de semana a su rancho, jugaban con sus hijos y hablaba con los niños, o sea, participaban de la vida cotidiana con su familia. Ella cuenta, Mary Magdalene, me parece que se llama. Sí, la actriz. La actriz, la niña que a ella le hubiera gustado que hubiera sido su padre, Gregory Peck, porque
porque su padre casi no estaba con ella. Fueron, bueno, recordar que se hicieron miles, parece ser miles de para sí, escoger miles niños. Miles de aspirantes. De, sí, sí, sí. Que al final decidieron que tenían que ser niños del sur para que no distorsionaran, que sintiera pues, los acentos y esto, ¿no? Y bueno, entonces él llegaba a los estudios y llegaba el director Robert Mulligan y ya lo estaba viendo que él mismo ensayaba con los niños, los cogía en brazos. Entonces toda esa desenvoltura que se ve muy sí. bien en la película cuando la niña se sienta en su regazo, cuando habla con él, era algo que era muy, muy fácil porque ellos ya tenían una relación. Sí, se había propiciado. Y es una relación que duró toda la vida, ha durado toda la vida hasta sí. que Gregory Peck ha muerto y se llamaban pues, los nombres de la película. Él, uh-huh. Ella siempre sí. le llamó Atticus y él a ella la llamó siempre Scout. Uh-huh. Y está muy bien. Sí, sí, sí una historia la... realmente bonita, sí, casi de película. Bonita, sí, inspiró gracias mucho a muchas sí. personas. Y es verdad que mantuvieron una relación. El abogado. Y uh-huh. también alguien bautizó a sus hijos como Atticus. Sí, sí, sí. Yo pensaba sí, al principio, romano, Atticus de Ática. Pero yo pensaba al principio, cuando vi la primera vez la película, que es que era un sobrenombre de este personaje uh-huh. porque era muy alto. Claro, algo del Ático, Atticus. No, pero Atticus viene de Ática, claro, el nombre griego de la zona no Ática. Yo no lo sabía, claro. Pero está latín. Pensaba que era algo alto. Un Ático es algo alto, claro. Pero no, es un nombre de pila. Sí, es como un nombre muy romano, germano, romano, de origen griego, pero está romano, latinizado, Atticus. Sí. Gracioso. Hay otro actor también que me gustaría al menos mencionar, que es Robert Duvall, que es una de sus primeras apariciones. Es la primera, la primera de todas, cine, que no abre la boca, pero que refleja pero una... hasta cuando la sombra de... Bueno, luego ves que es él, pero qué bien lo hace la sombra. No es él, pero es la misma mano. Sí. Es que ahí ya se veía que había un gran actor. Sí, prometía sí, ya ahí Robert Duvall. Sí, porque... Nos hemos dejado un niño que no hace nadie caso de él. El pequeñín. ¿Sabéis quién es el pequeñín? No. Es que no. Es, vamos a ver, ella era íntima amiga de Truman Capote. Sí, ah, entonces ella, ese niño Harper Lee, que es la escritora. Representa a Truman Capote. Porque además Truman Capote cuenta una historia muy parecida en una autobiografía que hay una película que vi de casualidad hace unos años de Walter Matthau, la única película de Walter Matthau que es el Arpa de Hierba. Sí, que cuenta la historia de niño de Truman Capote. Y son tres niños también en una zona, pues esa. Y el Titi este es Truman Capote de pequeño, o sea, repelente, como debía de ser Truman Capote, ¿no? Repelente totalmente. Bueno, y ahora pasamos a Robert Duvall, si quieres. Sí, bueno, nos queda mucho tiempo para hablar de Robert Duvall, pero sí, merecía, bueno, al menos teníamos que mencionarlo, porque... Claro, ha sido un gran actor después, es y la verdad es que la escena cuando la niña dice, pero está ahí, es que se ve, y se ve la puerta y dice... Es la niña y Frankenstein, claro, si os acordáis. Claro. Claro. Lo que pasa es que en Frankenstein, no usted se da cuenta y la mata a la niña porque es Frankenstein, claro. Pero en este caso es un Frankenstein bueno, ¿no? Aquí es el contrapunto, aquí salva al niño para compensar. Claro, pero si os acordáis, además, cuando está detrás de la puerta y las sombras que le ponen, porque luego está más dulcificado cuando toca al niño. Pero cuando está detrás de la puerta parece la criatura de Frankenstein. Y una valentía, refleja un montón de emociones justo en esa escena que además él no abre la boca. No, pero cuando está detrás de la puerta con las sombras, a mí me recuerda al monstruo de Frankenstein. Me ha venido a la cabeza, sale de la mano de Mary luego de la, niña, vaya. Pertenece un poco al imaginario colectivo, ¿no? El monstruo, el aparente monstruo que realmente... Uh-huh. Los monstruos son los demás, ¿no? Los que le rechazan, pues un poco el mito de Frankenstein, ¿no? Pues con la niña. Representa un poco, un poco menos todo mal eso. Que mata al malo, menos mal que mata al malo. Sí, la conversación que tiene luego Atticus con el sheriff, la protección que el sheriff ofrece para el personaje de Robert Duvall, si no podemos contar esto, o sea, se lo van a comer. Claro, lo van a destrozar, claro. O sea, él ve desde su posición de sheriff, que además, claro, da más fuerza a que sea el sheriff el que lo dice, cómo refuerza su teoría de que es que el señor Ewell se ha caído sobre el cuchillo. Bob Ewell cayó sobre su cuchillo. Él se mató. Es imposible, después de lo que ha pasado con Tom Robinson, el llevar a otro inocente a morir, juzgado, ¿verdad? Por lo mismo. Claro. ¿No? Sí, porque además lo desprecian, porque es eso, claro. No lo ha visto nadie y no saben que es bueno. Claro. Los únicos que saben claro, que es claro. bueno que son los niños. Son los niños. Sí, ese montón
de recuerdos o de cosas, que es la escena inicial, que es fantástica. Están desaprovechados en casi todas las películas. Primerísimo plano. Están perfectos los títulos de crédito. Ese primerísimo plano de todos los objetos, fantástico. Entonces, José, ¿tú incluirías los títulos de crédito como una de tus escenas favoritas de esta película? Sí, lo que pasa es que tengo una. Yo tengo una que no hemos nombrado aquí, que me he acordado ahora justo, ¿no? Que es cuando cuenta lo que le ha pasado al Robinson y se lo cuenta a sus hijos, que en vez de hacerlo pues mostrando toda la potencia de la cara y de, lo hace de espaldas, como si estuviera soportando una tremenda carga, moviendo el cuerpo. No es de espaldas del todo, es como en escorzo, ¿no? Sí, dura un minuto esa escena, pero es impresionante. La fuerza que adquiere mostrando, levantando de vez en cuando el hombro, moviéndose. A mí es, yo creo que es, bueno, hay muchas escenas que me encantan, la de los negros levantándose cuando él está sentado en el banco solo con la hija, pero esta yo creo que es de las mejores escenas de Gregory Peck, yo creo. Porque cualquier otro actor lo hubiera hecho de frente, yo creo. O igual es que le dijo Mulligan, hazla de lado. No lo sé por qué lo hizo, pero es perfecta. Pero le quedó estupendo. La verdad es que la película está clavada a todos los niveles en todas las escenas, es impresionante. Creo que escenas todas, te quedas tú. Me gustan todas. De la primera a la última, yo qué sé. Yo me quedaría cuando ¿cómo se llama? El padre de Mayela escupe a la cara. La tensión que aguanta también en esa escena, que no la retira y se mantiene ahí y se toma su tiempo, saca el pañuelo, da un paso adelante, se limpia, ya. Pero da un paso adelante, por lo menos se ve que no da un paso atrás, sino que da un paso adelante, eso también es importante. No me vas a intimidar por lo hagas lo que hagas. Y no hemos comentado de lo que significa que una persona esté enconada haciendo el mal. Esto es interesante, a mí me parece muy interesante, porque él no ceja en hacer el mal, pero sigue mintiendo. Pero arropado por todos los demás, ¿eh? Sí, no se tiene pero que sentir. y sigue, es una bola de nieve, y claro, efectivamente termina como termina, porque necesita que alguien le ponga freno a eso, que alguien le ponga veto, límite a algo que saben todo el mundo que no es correcto, y él mismo, el primero, que se siente mal. Entonces, esto es los niños que cuando hacen una trastada, hacen otra, hasta que dicen, hasta aquí, basta, pues... Ese es lo que para mí, vamos, simboliza... Si me permitís, es un ejemplo de un perfecto funcionamiento de la solidaridad. Y aquí estoy yendo contra el saber, vamos, contra la opinión general. La solidaridad funciona perfectamente cuando se juntan muchos y tienen un enemigo delante. Los negros es el enemigo. Este hombre está solidariamente, soldado, porque solidario viene de soldar, con toda la comunidad blanca que tiene a los negros enfrente. Entonces, aunque digas una calumnia, la más terrible, porque va a costarle la vida al otro, los demás te arropan y le quitan toda la razón. Sí, claro, todos somos muy valientes cuando... Eso es un perfecto funcionamiento de la solidaridad, no la que se explica ahora en los institutos. Claro. Chema, por favor, tu escena favorita. Muy breve. Bueno, mis favoritas muchas las hemos comentado, por decir una que no hayamos comentado, justo antes de la sentencia hay un alegato de Atticus en el que trata de defender su postura. Ese alegato dura 6 minutos y es para mí impresionante, quiero decir, da un repaso a todo lo que es la justicia en aquel momento, pone en tela de juicio que el sistema de jurados no es el más perfecto, nuestro sistema democrático no es el más perfecto, es lo que tenemos que agarrarnos. Digamos que él va dejando entrever que se teme la sentencia, de alguna manera. Lógicamente él intenta defender a capa y espada a Tom, al que en algunas veces, cuando se dirige o habla de Tom, dice de este ser humano, muy en contra de lo que ha dicho el fiscal, que lo trata de otra manera bastante diferente. Incluso si os fijáis que es un detalle un poco, aunque sea postural, es significativo. Durante todo el alegato de Gregory Peck, el fiscal está sentado en una silla de una manera bastante... Y si me permitís lo reproduzco, con la pierna izquierda levantada sobre la silla, como diciendo, bueno, es igual, lo que cuentes es que esto está decidido, ¿no? El jurado, que todos son blancos, evidentemente, que es la primera incongruencia cuando se está jugando un negro. No tenemos ya mucho más tiempo, lo lamento, rápidamente. La actuación del negro de Tom, maravillosa, cuando él está defendiendo, sí, está explicando qué es lo que ha pasado, fantástica. Y yo me gustaría también nombrar una obra anterior que yo creo que refleja una obra de teatro anterior, el papel de Gregory Peck, que es Un enemigo del pueblo, de Ibsen, ¿no? Él es solo,
la conciencia sola que sabe lo que está bien frente a la de una mayoría que tiene enfrente. Pues nosotros tenemos enfrente, desgraciadamente, el tiempo, porque no nos queda más. Sí, que nos pilla, nos pilla. Nos pilla el toro. Bueno, llegados a este punto, y como les decimos, desgraciadamente, nos tenemos que despedir, pero no sin prometerles que la semana que viene les espera otra gran película aquí, en el Callejón de las Maravillas. Hasta entonces.